Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Platicando con TVIA. Y el día de hoy tenemos un programa especial. Como saben, siempre tenemos todos los lunes entrevistas muy particulares de puntos en donde vienen una o dos personas, pero a lo largo de este año hemos tenido la primera programación que fue especial, que fue a través de derivado de las elecciones del Estado de México. Ahorita tenemos nuestro segundo programa especial. Yo soy Carol Orozco y a nombre de Fedeo Trujillo les damos la más cordial bienvenida. Y en este programa especial vamos a hablar acerca de el México después del sismo y cómo está la perspectiva ciudadana respecto a eso. Para ello tenemos de invitados a diferentes personas de la sociedad civil, hombres y mujeres de diferentes entidades. Unos son mexiquenses, otros son de la Ciudad de México. Nos van a contar acerca de esta percepción que tienen respecto a lo sucedido este 19 de septiembre en la Ciudad de México, en Morelos, y por supuesto también hablar un poquito de lo que pasó el 7 de septiembre en los estados, sobre todo de Oaxaca y de Chiapas, de este sismo. Y para ello, me encantaría que ustedes se presentaran y por supuesto darles la bienvenida a Platicando con TVIA. Si quieres, empezamos contigo. Muchas gracias. Yo me llamo Erandeni Osorio, soy de la UNAM, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y actualmente estudio mi séptimo semestre en la carrera de Historia. También soy parte de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas y para mí es un placer estar aquí contigo, Carol. Bienvenida. Bueno, pues yo soy Luis Alberto Gutiérrez, soy presidente de la Asociación de La Mano Hacemos Más y presidente de la CCM, capítulo Huixquilucan, y nosotros estamos lo que es en el Estado de México, pero sobre todo en Huixquilucan. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Mucho gusto, Carol. Mi nombre es Iván Valdés, de la carrera en la Universidad Pedagógica Nacional, de séptimo semestre, de la carrera de Sociología de la Educación, y formando parte de lo que es Partido Comunista de México. Ah, muy bien, bienvenido. Bueno, yo soy Francisco Gómez Ochoa, pasante de Sociología, profesor adjunto en la facultad, y también miembro de una asociación civil, a nivel municipal, en el municipio de La Paz, mexiquense y chilango por adopción, toda mi vida aquí. Pues muy bien, bienvenidos todas y todos ustedes. Y bueno, la primera pregunta que a mí me gustaría hacerles respecto a la perspectiva que tienen es acerca del caso particular que están teniendo los medios de comunicación. Si bien los medios de comunicación son muy importantes porque ayudan a la promoción y a la difusión de algún problema, en este caso concreto, con relación al sismo, se dio un problema muy peculiar respecto a una niña que dicen que se inventó, que es la tal Frida Sofía. Entonces, televisoras importantes empezaron a hablar de este tema, se empezaron a entrevistar a muchas personas, se empezó a especular muchísimo sobre el tema y de repente vemos a gente de la Marina dando un comunicado en donde se dice que no se tiene existencia de esta niña, ¿no? Lo cual empieza a surgir por parte de la ciudadanía unas dudas terribles de, oye, a ver, ¿por qué lo inventaron? ¿Quién lo permitió? ¿En qué momento fue? ¿Sirve para, a lo mejor, que sea una cortina de humo que estuviera tapando otros problemas? ¿O qué está pasando? Entonces, a mí me encantaría, ustedes como jóvenes o como egresados y como presidentes de diversas asociaciones, que me dijeran su perspectiva como ciudadanos. Porque además algo importante, y hay que decirle al público que nos está viendo, es que cada uno de ustedes son gente que no pertenece a ningún partido político. De repente nos pueden criticar y decir, no, es que tal ciudadano dijo tal opinión porque pertenece a este partido político o a este otro partido político. En este caso, esta mesa es totalmente apartidista, ninguno de ustedes pertenece a ningún partido político, entonces, por lo tanto, su opinión va a ser muy, muy objetiva y ciudadana. Adelante, por favor. Muchas gracias. Fíjate que el caso de esta niña que se inventó fue algo que en lo particular me llamó mucho la atención porque en Facebook, que es donde la mayoría de los jóvenes nos estuvimos moviendo y estuvimos llevando todo este proceso del sismo, hubo algo importante y característico de todas estas publicaciones que venían acerca de este invento de esta niña, que primero fue como el boom, la invasión completa en Facebook y Twitter del caso, ¿no? Y todo el mundo hablaba y todo el mundo comentaba, incluso en mi casa, mi mamá de repente fue de, oye, ¿y si existe? ¿Tú qué sabes? ¿Qué onda, no? Y le dije, ¿sabes qué? O sea, este tipo de información hay que cotejarla, hay que ver, hay que comparar. Ya estaban haciendo en este momento el análisis de todos los niños, ¿no? El listado, de ver si existía,
este nombre, que además es curioso, ¿no? El nombre que también va a adquirir, y de repente empiezan a sacar el comentario igual de que en el 85 hubo el caso de Monchito, ¿no? Como una manera de tratar de calmar, ¿no?, la situación. Algo importante que, al menos en historia, me han enseñado muchísimo, es a comparar todo el tiempo la información que te llega, en cualquier momento. Y el caso de Frida Sofía fue algo que además nos llamó muchísimo la atención, porque justo en ese momento, al menos en la delegación Coyoacán, que es donde yo vivo, estaba pasando algo muy curioso con la seguridad pública, ¿no? Que estaban cercando todos los lugares a los que estaba llegando la ayuda y no permitían que entraran los voluntarios, los universitarios que queríamos ir y apoyar. No estaban permitiendo esta entrada. Y la información, todo el tiempo en televisión, estaba cerca de esta niña, ¿no?, desaparecida. Entonces, así como ahorita lo mencionabas, de una cortina de humo o algo así, me parece que, bueno, en mi opinión, sí lo fue. Porque todos estos cercos policíacos que se realizaron y los granaderos que estuvieron allí, casi nadie los mencionó. Pero el caso de esta niña, o sea, durante 24 horas o no sé cuánto tiempo estuvo hasta la transmisión, todo el tiempo en vivo, y que si la sacaban y que si no la sacaban, fue algo permanente y constante. Pero lo que pasó con el enfrentamiento que tuvo la sociedad civil, los ciudadanos que tuvimos con con la seguridad pública, esa nunca la mencionaron. Entonces, eso es algo que yo pongo aquí. Gracias a tu percepción, mi querido Luis. Bueno, yo creo muy, ahora sí que mi humilde opinión en este tema es que las redes sociales son una herramienta fundamental para muchas cosas, pero también es una herramienta que se juega mucho en contra en cuanto a las noticias. En cuestión de segundos, de minutos, ya había de ahora váyanse para allá, que no dejan, que el caso este, que el caso el otro, que esto. Entonces, yo creo que se malinformó mucho a la gente, y nosotros como ciudadanos tuvimos muchas, muchas cosas buenas. Como jóvenes tuvimos cosas muy buenas, pero también caímos un poco en el caos de ir compartiendo y ir haciendo sin saber, sin cotejar, como dice ella, sin cotejar bien la información. En el caso de esta supuesta niña que no se encontró, yo lo que vi esa transmisión en vivo, y llevaban 14 horas con 30 minutos y ya eran como las 12 de la noche, no sé, o corríjame, por ahí era, no sé. Yo apagué la tele y dije, esto ya no tiene sentido, si está, que la encuentren. Con vida, si está y ya no está con vida, lamentablemente, bueno, que también la puedan sacar, y si está, y si no está, pues no estuvo, ya veremos después. Había muchas cosas que hacer, por hacer, que estar preocupados en ese momento sobre ese tema, en específico algo, claro, ¿no? Y otra cosa que también a mí me molestó mucho, y no voy a decir qué televisoras son porque ni vale la pena, que desde que fue el sismo yo estuve en la junta en casa, ahí hice una reunión y bueno, ya se imaginarán lo que todo el mundo vivimos, ¿no? En ese momento salimos, se calmó, subí a la recámara, prendí la televisión y lo primero que escucho es, bueno, gracias, en vivo, ya saben, ¿no? Y estábamos, lo bueno de todo esto es que nada que ver con el 85, a ver, espérame, no, sí se puede comparar en otro momento después de, pero con mucha cabeza, no lo puedes hacer así a la ligera, porque los familiares que ya habían perdido algo, de entrada el patrimonio, porque era lo que primeramente había físicamente, y luego la pérdida de un ser querido. Y decir es que en el 85 hubo más muertos. ¿Qué tiene que ver? O sea, por favor, yo hasta puse un Twitter también de, no digas, y ya se imaginarán, ¿no? O sea, ¿qué comparamos, no? Como desde cuates, ¿no? Yo metí un gol, yo tres. Oye, yo me fui de viaje a Toluca. Sí, yo me fui a Orlando, ¿no? O sea, no. Nosotros como ciudadanos también somos parte de ese tipo de competencias. Y luego... Y del morbo, ¿no? Muchas veces el morbo de chin. En el pasado hubo 1,000 muertos, ahorita van 2,000. No. Como dices, no es competencia de quién tuvo más desgracia, ¿no? Hay un reportero, un conductor que ya se había ido de la televisión y regresó a una cobertura especial. Y decía eso que les comento, ¿no? Y también después hasta ese momento habían una lista de 30 y tantas personas en Morelos, algunos, en varios estados diferentes, bueno, no sé, 40 iban muertos, si no mal recuerdo, y cuando lleven 200 y tantos, 300 personas que lamentablemente perdieron la vida, me dan ganas de decirle, ¿ves? Por andar abriendo la boca desde antes,
O sea, ve hasta dónde va. Cuando iban 40, ahora ya son 300 y tantos. ¿Ahora qué vas a decir? Y ya cambió todo el panorama. Ahora, también hay que tomar en cuenta, ya ahorita ustedes me comentarán, chicos, pero el punto en donde muchas veces también los medios de comunicación siempre dicen la cuarta parte de la realidad. Es decir, si están anunciando que hay 300 muertos, seguramente ya son 1,000, ¿no? Pero quizá por un tema de contención o un tema que ellos tendrán algún criterio o alguna línea que tomar, pues dicen esas cifras, que también es algo gravísimo, ¿no? Si ya nos están diciendo una cantidad, ahora multipliquemos lo más o menos por 3, pues bueno, quiere decir que es terrible, ¿no? Muchas gracias. Mi querido Iván. Mira, aquí entra una cuestión un poco compleja en el aspecto en que lo que hicieron los medios de comunicación fue de alguna manera distraer realmente donde se necesitaba la información, donde eran las zonas más afectadas, y centrándolo en un caso específico, que como todos sabemos es falso, pero ¿con qué intención, con qué finalidad? Pues bien, es con la finalidad de que la gente de alguna manera se diera o omitiera la poca capacidad de respuesta que tuvo el gobierno, que se nulificara el apoyo, la colectividad que hubo por parte de la sociedad, que fue realmente la que una vez más levantó este tipo de incidentes. Y de alguna manera, ¿qué se busca con esto? Es decir, ¿sabes qué? El gobierno se enfocó en todos los programas a la Marina, a Policía, Cuerpos del Ejército, Protección Civil, buscando un supuesto cuerpo. Porque de alguna manera decir, ¿sabes qué? El gobierno sí está realmente dando todo su potencial para colaborar y buscar hasta la última persona. Esa es la intención, tratar de mermar o que su ineficacia, su ineptitud que ha demostrado a lo largo de décadas, se viera un poco menos, fuera menos notoria ante la sociedad. Y eso que crea, como comentaron anteriormente, un pánico colectivo, con una difusión de información que hasta cierto punto llega a ser totalmente a veces inconclusa, carece de veracidad, lo cual hace que la sociedad, como es el único medio de comunicación que a veces, el único medio, perdón, de información que se tiene, uno se quede, la mayoría se quede con eso, y realmente enfoquemos la atención hacia otros canales, que realmente no son los que tenemos, no son la prioridad o el énfasis necesario. Perfecto, muchas gracias. Francisco, por favor. Y bueno, yo al ver el caso, justamente, ¿no? Había hasta un cronómetro. Estamos esperando, ¿qué, no? El año nuevo, ¿no? El próximo partido, la próxima pelea. Se hizo un show mediático feísimo. Se maneja la teoría también de por qué lo hizo, ¿no? El rescatista a lo mejor lo hizo para dar esperanza. Justamente, ¿no? En algunos casos, y podría pensarse, alguien puede tener un familiar en etapa terminal. Y ahí se han dado varios casos, a lo mejor algunos los hemos vivido, donde el doctor te dice, tienes esperanza, ¿no? Todavía hay chance, no te eches para abajo. Y hasta el final es cuando le dicen, pues, lo mismo puede ser un día o 3 años. Podría verse así, pero siento que es también parte de la cultura del mexicano promedio, o de todos nosotros, el buscar la esperanza en todo, ¿no? A lo mejor así lo manejó también las televisoras, de no sabemos por qué lo hizo el rescatista, por qué habrá dicho esto, ¿no? A lo mejor él pensó que nos iba a dar esperanza y no quiso que la esperanza muriera para nosotros. Híjole. Pues habrá que reflexionarnos mucho como sociedad a nosotros, ¿no? ¿Por qué no decirnos la verdad de frente? Híjole, pues esperamos lo mejor del rescate, que hasta un cuerpo es muy importante. Digamos, a mí, si en una tragedia así, pues lo mejor, lo que me gustaría hacer, pues velado, ¿no? Mi cuerpo, mi ceniza, lo que sea. Que no quedarme, pues, en la nada. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Y bueno, algo también que me gustaría mucho que me empezaran a comentar es, como ustedes saben, se ha dicho mucho el tema de la corrupción que hay, que existe en pues todas las entidades federativas, ¿no? Todo el país está inmerso de corrupción. Y uno de los grandes problemas que empezó a desatar esto es el tema de que a lo mejor se construyeron en zonas donde no se podían construir edificios, a lo mejor lo compraron muy barato, y eso hizo que construyeran y vendieran muy caro, y de repente hubo zonas que yo creo que ahorita ya no van a tener la misma plusvalía, o no van a tener la misma plusvalía, pero que en su momento, voy a decir, la Roma, la Condesa, la del Valle, que son zonas que tienen una plusvalía impresionante, y que de repente empezamos a ver que construyen y construyen y construían, ¿no? Y a lo mejor como ciudadanos decíamos, oye, ¿habrá la suficiente capacidad de agua? ¿No? Algo así como básico, pero además ahorita con este sismo, pues denota que metieron un material sumamente malo, que además en el suelo donde estaban, pues no era un suelo realmente próspero para que pudiera mantenerse una estructura. Y me encantaría que me contaran un poquito de su percepción respecto a la corrupción que tenemos como gobierno
y a este tema en donde a ustedes, cada uno de ustedes me ha comentado fuera del aire que en su momento fueron brigadistas o estuvieron de voluntarios en tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México en sus colonias, y bueno, eso les puede dar a ustedes una visión distinta de qué es lo que pasó, cómo estuvo la solidaridad y cómo seguramente ustedes rebasaron la solidaridad y el apoyo respecto a las autoridades. Si quieres, empezamos contigo, Arandel. Muchas gracias. Acerca del tema de la corrupción, me parece que es un punto muy sensible en la sociedad en general, partiendo de que, bueno, todos sabemos de que los grandes grupos inmobiliarios, las constructoras, los consorcios que se dedican a estos negocios, llegan a acuerdos con el gobierno, ¿no? Porque ahorita está el deslinde, ¿no? De que el gobierno dice, no, pero tal constructora fue, o no sé, la inmobiliaria es la responsable, tu aseguradora, ¿cómo, de qué manera aseguraste tu casa, tus bienes? Pero al final, ¿quiénes son los que aprueban estos espacios, ¿no? Para las construcciones? ¿De cuántos pisos? Precisamente en una charla en familia estaban hablando mis papás, que les tocó el terremoto del 85, de que después de este terremoto, para construir una casa, una escuela precisamente, te pedían no sé cuántos pisos, qué material, o sea, una serie de lineamientos, sí, muy específicos, claro. Y que ahorita se perdieron, ¿no? Que nadie sabe, por ejemplo, qué necesita una escuela, qué características tiene que cubrir, simplemente cuántos kinders privados vemos, que son casas, ¿no? Particulares. No sabemos si cumplen con las, ¿cómo se dice? Con los lineamientos que te pone la SEP o bueno, si es que existen, ¿verdad? Eso sí lo desconozco completamente. Y está el otro lado, ¿no? De las grandes inmobiliarias, que por construir y llenar precisamente estos espacios que tú mencionas, que además son populares y que incluso los jóvenes buscamos para en algún momento poder ocupar, pues de repente sale con que están quitando las estructuras o bueno, las losas y que los amarres ni siquiera están bien hechos, ¿no? O sea, que cualquiera pudo haber amarrado allí un alambre y ni siquiera cumple con las características. Entonces, ¿quiénes están revisando todas estas inmobiliarias? Además, el tema del agua, bueno, al menos en Coyoacán es muy importante. Porque igual, de repente en Coyoacán están construyendo edificios enormes y a nosotros ya nos dicen, o sea, si antes tenía agua yo todos los días, de repente pues tienes que poner la bomba 2 veces al día. Y bueno, y yo agradezco tener bomba. Y las personas que no la tienen, o sea, empieza este conflicto con estas inmobiliarias que además todos están echando ahorita la pelotita. Que si gobierno, inmobiliarias y ahorita las aseguradoras también ya están saliendo, ¿no? Que también es un conflicto allí, ¿no? Pero es, creo yo, algo aparte. Porque al final lo que importa es tu casa, ¿no? O sea, además la casa, creo yo, para el mexicano, y en general es algo muy importante, ¿no? Es tu nido, es donde estás, es tu refugio. Y de repente lo ves derrumbarse de esta manera, es algo que la verdad no se lo deseo a nadie y que a mí me partió el corazón y el alma verlo. Y como dices, ¿no? La solidaridad que de repente salió. Tuve la oportunidad de que me tocó en la facultad salir y que una señora, a mi hermano y a la profesora con la que estaba, nos llevara hasta Avenida del Imán. Y de ahí otra persona nos subió a su coche y nos llevó hasta mi casa. O sea, este tipo de solidaridad que yo en mi vida hubiera imaginado, o bueno, que a mí nunca me había tocado vivir, dije, no, pues con mayor razón ese día decidí salir y con lo poco que tenía, pues repartir, ¿no? Claro, al final de cuentas ahí es donde te das cuenta que la solidaridad del mexicano existe. Es importante. Pues si les parece, vamos a ir a un corte comercial. Amigos, no se vayan, yo soy Carol Orozco y seguimos aquí en Platicando con TVIA. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Oleoso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco y a nombre de Alfredo Trujillo, pues estamos muy contentos que estén sintonizándonos en este programa especial porque estamos hablando acerca de México después del sismo, una perspectiva ciudadana. Y en el corte pasado, Erandeni, tú nos comentabas de cómo fue tu visión de la solidaridad que hubo y además el tema de que en tu colonia te preocupa mucho de que esté habiendo este tipo de corrupción en donde están dejando crecer en Coyoacán muchísimos, o sea, más bien no crecer, sino construir muchísimos edificios que no están en buenas condiciones y bueno, está pasando esta tragedia que con el sismo pues está dando cuenta. Y en tu caso, mi querido Luis, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, primero en el tema de la corrupción queda claro que siempre la ha habido y la seguirá habiendo si es que nosotros también como ciudadanos ponemos un alto. Como sabemos, es un tema de dos. Para que haya corrupción es un tema de dos. Yo soy de la idea también que no nada más todo la culpa es del gobierno. También la culpa la tenemos nosotros como ciudadanos porque también no hemos puesto límites. No estamos comprometidos realmente muchas veces. No, exigido, ¿no? Y una gran parte que yo siempre he notado en estos últimos años es el tema principal que tenemos como ciudadanos y adultos, no tan adultos, jóvenes, y los chavos que vienen, es un tema, y le digo con mucho respeto, la ignorancia que tenemos en muchos temas que no sabemos cómo exigirle al gobierno. Muchas veces en Facebook, que nosotros como chavos estamos en Facebook, yo he visto... No, porque tú también eres joven, pero... No. Pero a lo que voy es que estamos súper metidos y vemos, es que los partidos deberían, es que yo debería, es que tú deberías, todos deberíamos, pero a la hora de la hora vemos que hay mucho héroe de Facebook, ¿no? Entonces, de Twitter, de todo eso. Hay mucho héroe donde el compromiso que hay realmente... En el momento en que tú sacas una licencia de construcción, evidentemente, yo que soy del Estado de México y en Huixquilucan también como en Coyoacán, y yo creo que en todos lados hay una construcción excesiva de manera brutal. Yo me imagino cuánto dinero hay ahí en cuanto a permisos, bueno, la licencia de construcción que vale un dineral. Se dice, no lo digo yo, que... Es que por intercambio, que departamentos, dinero a la administración, y en fin, tantas cosas que se dicen, no me consta, pero bueno, tampoco hay que ser muy muy inteligente para darte cuenta que hay algo, ¿no? No nada más eso, luego vienen suspensiones de obra, ¿no? Casuales, ¿no? O sea, todos los edificios, casas en México deberían estar suspendidas, las que están en construcción, porque algo no está bien. O sea, yo sí creo eso, entonces deberían de tener todas, ¿no? Y tienes que ir a hacer trámites y es un rollo. El tema de la construcción, el tema de los usos de suelo también. Los usos de suelo son, en varios municipios ya cambiaron los usos de suelo, ahora ya se permiten diferentes
no sé, de las, se me fue ahorita la... Como características. Sí, exacto, ¿no? O sea, puedes cambiar de un día al otro de giro también, los giros comerciales también. Entonces, para mí es una grosería, pero insisto, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y como jóvenes saber hasta dónde podemos y no podemos hacer, hasta dónde podemos exigir y no exigir. Y algo que se está diciendo ahorita, los jóvenes ya tomamos México, o sea, es momento de no soltarlo. Y al no soltarlo me refiero a lo, como empecé esta pregunta que nos haces, de que si nosotros no nos ponemos al día en todos los temas legales, en todos los temas sociales, y eso nos van a volver a ver la cara. Uh-huh. Y vamos a estar ahí como, pues sí, pero es que ya ni modo, siguen construyendo, ya. ¿Ya qué? Sí, ah, quejarnos, pero no todo. Acción, ¿no? Claro, muchas gracias. Mi querido Iván. Aquí, mira, entra una cuestión muy importante, es algo que conocemos como politización de la obra pública. ¿En qué consiste esa cuestión? Estamos hablando de que el gobierno en el periodo de Mancera, es de los últimos 15, 20 años, es donde más construcciones o más predios se edificaron, etcétera, ¿no? Pero aquí hay una cuestión. Un gobierno se mide, o un periodo, o un gobernante, se va a regir por cuántas obras inauguró en un periodo en el cual estuvo a cargo, ¿no? Ya sea de un municipio, de un estado, de una ciudad. Es el primer parteaguas en el cual Mancera quiere entregar cuentas de que los puntos, que las obras que construyó están que volviendo a México una ciudad de primer mundo. Ahí entra una cuestión muy importante. Se confunde el hecho de que se construyan edificios, se urbanice la ciudad con el hecho de un beneficio o un bien común. Cuando sabemos que el hecho de construir un edificio no quiere decir que estés beneficiando a la sociedad en general. Si no estamos beneficiando, como lo comentaban anteriormente, a consorcios, constructoras, pero estamos hablando de inflar un capital mobiliario y embolsar o no, engrandecer las bolsas de pequeños partidarios de qué, de constructoras, dueños de casas materiales, etcétera, como lo queremos llamar. ¿Y a qué más, a qué punto vamos? Estamos hablando de que también se están adueñando o apropiando de espacios públicos para fines privados. ¿Cuántas veces, qué me parece? Transito para, más que nada por la zona del sur, y de los últimos 4 años para acá sí he visto 8 o 9 construcciones nuevas, es poco. Y no estamos hablando de construcciones de un piso ni de 2 pisos, estamos hablando de construcciones de 10, 11 pisos. Es una cuestión. Segundo, algo que comentaba Luis, muy importante, en la construcción es algo que abunda en la Ciudad de México, los elefantes blancos. ¿A qué nos referimos? A zonas, a construcciones que están, ¿qué? Abandonadas, no terminan su construcción, son suspendidas o terminan siendo utilizadas para otro giro. Si era para una zona comercial, resulta que termina siendo, no sé, un centro comercial, menos el fin destinado al cual era, ¿no? Ahora, ello que conlleva también a que se piense que el hecho de que cuanto más se industrialice o más crezca la ciudad en cuanto a construcción o obra pública, más se vuelve una sociedad de primer mundo. Pero hay que ver realmente a quién les beneficia. O sea, sí construye un edificio, sí genera empleos, pero estamos hablando de empleos a corto plazo. Hay que ver esos empleos realmente, cómo se pagan, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son sus prestaciones de las personas que laboran ahí. Y eso es lo que no se analiza de alguna manera. Nos vamos a la cuestión física, a la cuestión superficial, de decir, se invirtió tanto, pero X cuestión no se refleja en la cuestión. Algo que comentaba, ahí entra un negocio de que las licitaciones no son 100% transparentes. Ah, claro. No son 100% transparentes. La licitación debe estar claro que debe ser abierta, debe tener ciertas características, X número de participantes, pero llegamos a que son tres participantes, pero esa licitación ya está concedida. No, a lo mejor, y no solo eso que tú mencionas, perdón que te interrumpa, Iván, pero también el tema de que dicen que va a costar, voy a poner un ejemplo, 3 pesos para meter ese material, y en realidad el material es de 1 peso, y se está poniendo que vale 3 pesos. Exactamente, entra la corrupción desde gobiernos municipales, estatales, federales, en todo este tipo de ejemplos, ¿no? Y sin ir tan más, la línea 12 del metro fue anunciada con bombo y platillo, generó X cuestiones de caos vial, y realmente, ¿cuánto tiempo duró en función de alguna manera correcta? Fue suspendida, y ahorita lo que es sobre la avenida de Calzada Guillermo Prieto, las columnas que sostienen al metro realmente están así de... Sí, que dan lástima. Sí, sí, dan lástima. Da miedo pasar por ahí realmente. Y lástima. Por favor, Francisco. Perdón. Bueno,
Justamente esto, estaba hablándolo yo antier con unos amigos, amigas, mi novia, justo que de cómo hicieron esto de el sueño hipster que se convirtió en pesadilla, ¿no? Gracias a las constructoras. Venden algo justamente, agarran terrenos baratos, sacan a la gente nativa de cierta comunidad, llegan y bueno, sacan a esta sociedad civil que es la que levanta los escombros en estos momentos. ¿Cómo no se llega a respetar a las tradiciones y costumbres de un pueblo? Y llegan a arrasar, ¿eh? O sea, por ejemplo, Coyoacán estos últimos años se ha convertido, pues, híjole, es un centro comercial al aire libre, prácticamente. Y lamentablemente también lo están sufriendo varias comunidades, los llamamos pueblos mágicos, ¿no? La coyoacanización de esos pueblos mágicos. La corrupción también, y hay que recordar también esto, ¿no? Cómo llega el presidente al poder. Qué padre que una de esas constructoras que construyeron los edificios en Tlalpan, que se cayó luego, hubiera hecho la Casa Blanca, a ver qué chismesotes se hacían, ¿no? Qué revuelo hubiera pasado. Porque son muchas cosas que justamente no es solamente culpa de los políticos, sino que también es parte de algunas personas. Y podríamos verlo también en estos momentos, ¿no? O sea, ya pasaron las mordidas, los permisos, debajo de la mesa en delegaciones y a nivel estatal, pero también llega esta corrupción, el posterremoto. ¿Qué pasa aquí? Justamente lo que estamos viendo en Morelos. Uh-huh. Vamos a guardar las despensas porque ustedes como sociedad civil no tienen la capacidad de hacerlo. Vamos a darle a las constructoras, qué cinismo, ¿no? La reconstrucción de sus pueblos. ¿A cuáles constructoras? También, bueno, de paso, cómo trabajan esas constructoras. Y no, bueno, no solamente estas que quedaron evidenciadas con el terremoto, sino que son varias otras en el Estado de México y en estas áreas conurbadas y también aquí que están a todo lo que da. ¿Cómo trabajan y a quiénes realmente se explota justamente? ¿Y con qué prestaciones trabajan esas personas? Por ejemplo, vi una imagen en la tarde de una escuela de arquitectos que dice, el albañil me lo deja más barato. Sí, pero llega una generalización brutal donde dice, pero él no sabe de espacios, no te lo va a dejar con buen material. Bueno, justamente, eso no lo hizo un arquitecto, ¿no? Los amarres con un empalme de 5 centímetros, cuando mínimo tiene que ser 5 centímetros, un albañil lo sabe, los arquitectos también, pero tienen que meter material baratísimo, baratísimo, y el albañil tiene que trabajar con lo que tiene. Sí, lo que decimos, el tema de los costos, ¿no? ¿Cómo es tan importante que si realmente el costo es de 3 pesos, pues se utilicen los 3 pesos? No digas que es de 3 pesos y en realidad metiste de 1 peso y te embolsaste, como dicen, pues los otros 2 pesos, ¿no? Que dices, bueno, ¿dónde quedaron esos 2 pesos? Pues seguramente en campañas políticas o en coches de gobernantes o de... No, que eso es algo importante. Sí, algo importante y que va a tener mucho revuelo en estas próximas elecciones con esto de... Y que todos quieren hacerse que renuncian, ¿no? Con esto que me dices, Francisco, que está cerrando del tema de las elecciones, pregunta obligada que quiero hacer es, se ha politizado mucho este tema. De repente están saliendo todos los partidos políticos, ¿no? El que se le llama el Frente, que es Movimiento Ciudadano, el PRD y el PAN. Por otra parte ha salido Andrés Manuel López Obrador, que es de Morena, junto con la coalición del Partido del Trabajo. Y por su parte el PRI a dar diversas declaraciones, ¿no? Hay todo un relajo y a mí me encantaría saber su perspectiva de si importa quién lo haya dicho primero y quién lo ha dicho después, si realmente es importante la cantidad que quieren dar y además el tema de lo que están proponiendo ya ahorita en las últimas declaraciones de todos los partidos es que un porcentaje importante, si no es que el 100% del presupuesto de las campañas electorales se done para los damnificados. Inclusive una red social tan importante como Change.org ha dicho que ha sido histórica la cantidad de participación que ha tenido la iniciativa en donde se diga que se quite ese presupuesto, lo cual pues quiere decir que México está en este tema, en la lupa, y que los mexicanos, tomando un poquito lo que decía Erandeni y lo que decía Luis del tema del conocimiento, de involucrarse y decir, bueno, ok,
¿cómo puedo hacer para exigirle a mi gobierno que tome en cuenta todos estos damnificados y que me tome en cuenta a mí? Porque ninguno de nosotros estuvimos exentos de que nos pasara algo muy grave, o seguramente a nuestros conocidos. Yo tengo muchísimas amigas y amigos de la Ciudad de México y mexiquenses que sus casas están deshechas, ¿no? Y son casas que les costaron, de verdad, bastantes millones, y dices, qué terrible. Entonces, me encantaría saber su perspectiva respecto al tema que se está politizando, respecto a qué opinan de los partidos políticos que están dando esas declaraciones, porque además es muy interesante, y a mí también me gustaría dejar esto en la mesa, con este frente que se crea, que es de Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRD, que yo lo confieso como ciudadana, que se me hace un poco ilógico que se unan por el hecho de que su línea de acción es muy distinta. Yo, quizá en mi mente, yo podría entender que se pudieran unir otros partidos que son de líneas muy distintas, pero no, en mi mente no cabe mucho que militantes del PAN se unan a militantes de Movimiento Ciudadano y del PRD, que podríamos llamarlos de un corte más progresista. Entonces, desde ahí se me hace un poco curioso, y me encantaría saber su perspectiva. Empezamos contigo, Arandeni, por favor. Claro que sí. Fíjate que este tema que empezó con este Andrés Manuel López Obrador de donar una cantidad considerable que tienen los partidos políticos es algo muy importante, porque hay que considerar que todos ahorita van para la carrera del 2018. El único que al menos ya sabemos que es el candidato es él. De todos los demás no sabemos que quién vaya a salir, y menos, como mencionas, de este frente amplio, que yo no entiendo cómo personas que ayudaron a que el aborto fuera legal en esta ciudad se unan con otras personas que de plano no conciben, ¿no?, esta idea de la libertad de la mujer y su cuerpo. Y justamente yo lo que vi, y me tocó vivirlo en este temblor, es de que la sociedad civil, y muchos lo han dicho, le ganamos otra vez al gobierno, le ganamos a todas las instituciones, fuimos los primeros en salir y empezar a ayudarnos, desde lo que me tocó vivir, que me llevaran en su coche, hasta después yo salir y repartir los chocolates, aguas y todo lo que tenía en mi despensa, y posteriormente comprar y ver cómo incluso mi hermano, que es ingeniero, bueno, estudió ingeniería, salió con sus amigos a tratar de apoyar y hacer todo. ¿Cómo el gobierno empezó a aprovecharse y los partidos políticos? Porque si esta, no sé, propuesta que dio Andrés Manuel no hubiera salido al tema, yo creo que ningún partido hubiera mencionado nada y todos me han quedado calladitos. Entonces, en tu caso, ¿funcionó? ¿Tú sí ves positivo eso, sí, que él funcionó, haya sido el primero que haya dado? Sí, porque precisamente es como decíamos ahorita, ¿no? Él fue el primero y ahí van todos, ¿no? Y ahorita ya todos van a dar y no sé qué. Erandeni, si te parece, con claro, esa idea nos quedamos, sí, claro, que tú ves positivo eso. Vamos a un corte comercial y regresando, continúas. Amigos, no se vayan, yo soy Carol Orozco, estamos aquí en Platicando con TV Ya. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigas y amigos, ya estamos de regreso aquí en Platicando con TVIA. Y bueno, en el corte pasado, Erandeni, tú nos decías el tema de que, desde tu perspectiva, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya sido el primero en decir que sí querían donar una parte de su presupuesto de partido político para los damnificados fue algo positivo para que los otros partidos se sumaran por este tema de la competencia que hay para el próximo año. Sí, fue una medida, más bien fue una presión que ejerció un partido y que todos los demás obviamente tomaron para beneficio, porque esto va a ser completamente beneficio suyo. Sin embargo, yo creo que no se analizó completamente la situación. En el círculo social Facebook, que es en el que más me desempeño, me desarrollo, estoy, me di cuenta que muchos compañeros, era como decía, hay que apoyar, como decías tú, ¿no? Lo de las firmas, de Change, que de repente, o sea, fue algo que jamás había visto. Abarcaron muchísimo las cadenas, todo, pero no se analiza que no solamente es que un partido de repente decida dar este presupuesto. No, las implicaciones que puede traer posteriormente, como es el hecho de que ya lo hemos comentado igual en la escuela, de que entren compañías privadas después a patrocinar a los partidos, como se hace en Estados Unidos o en Canadá, va a abrir esta puerta, si esto ocurre. ¿Y esto qué significa? Que si de por sí no sabemos a dónde se va el dinero, como ahorita lo estábamos manejando, pues con esta situación menos. También está el otro punto de que el INE recibe una cantidad exorbitante. ¿Por qué no ellos agarran su presupuesto y lo asignan? Sabemos que sus políticas públicas son fantasmas, ¿no? O sea, todo mundo habla de ellos, todo mundo dice haber visto una, pero nadie ha visto los resultados de una política pública que el INE haya aplicado. Entonces se abren otras aristas dentro de este tema que está surgiendo, de que están dando dinero, bueno, que van a dar esta cantidad los partidos políticos. Y viene otro punto, la sociedad civil organizada, como se ha visto ahorita en este momento, o sea, hemos salido adelante y hemos cubierto muchísimas zonas que han estado en esta terrible situación. ¿Y este dinero qué va a pasar? ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién va a decir a qué parte se va a ir? ¿Cómo se van a ocupar este recurso? ¿Qué inmobiliaria se va a contratar para construir otra vez estas casas? Y esto es algo que al parecer a la población y a la sociedad en general se le olvida. O sea, no solamente es exigir y juntar firmas, ¿no? Es un análisis y es como decíamos, ¿no? O sea, no nada más donaste aguas la semana pasada. Perdón, pero el siguiente mes esa familia también va a necesitar y vamos a tener que llevar. Y este presupuesto, ahorita ya dijeron todos que sí, el INE ya dio como que su visto bueno. Ajá. ¿Y después qué va a seguir? ¿El dinero a quién se le va a dar? ¿Cómo se va a repartir? Yo creo que fue una petición que se soltó al aire, que no se vio como tal la magnitud que iba a tener, y que como jóvenes fue fácil decir, sí, claro, que den dinero y todo, porque además le tenemos una tirria a los partidos políticos, ¿no? Ya no creemos en ellos, hay esta falta de confianza, ellos ya perdieron legitimidad, legalidad, todo ante los jóvenes, y este pequeño salto que se dio, todos dijeron, no, pues sí, aquí está la puerta abierta, pero no, hay que ver qué implicaciones tiene, no solamente hay que decir sí, que den el dinero y ya. Yo creo que se tiene que analizar y, como lo mencioné, que no se pierda esta unión que ya tenemos los ciudadanos y que ojalá que continúe. Que exijamos, ¿verdad? Y que exijamos, claro. Muchas gracias, mi querido Luis. Bueno, nada más, la pregunta que en el tema pasado de lo de la construcción y corrupción, también en diferentes municipios, comunidades que fuimos en el Estado de México, igual en la Ciudad de México, pero también en el Estado de México, muchas de las casas que se cayeron también es por falta de conocimiento de la misma gente, que por cuestiones económicas no tienen para pagar un arquitecto o algo y hacer una casa con cimientos sólidos y bien fuerte esa casa, ¿no? Uh-huh. Entonces viene este tipo de desastres naturales y pues las tira facilísimo, ¿no? Entonces yo ahí exhorto a los gobiernos, sobre todo municipales, claro, que hablen con eso, que den capacitación, que pongan un arquitecto para que esas personas, oye, quiero hacer mi casa, bueno, con tal estructura, así, 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 asado, lo tienes que hacer. Ah, bueno, ya como tú quieras, pero esos conocimientos básicos para que esté sólida la y sobre todo porque, digo, yo me pongo a pensar como ciudadana, si el día de mañana yo quiero hacerme un patrimonio
junto mi dinero, saco un crédito del banco, voy a construir algo, pues no estoy obligada, o sea, yo no soy arquitecta, soy abogada, yo no estoy obligada a saber qué cimientos. Entonces la autoridad tiene que asesorarme y decirme, oye, a ver, no te voy a autorizar que hagas esta construcción porque no tiene estas calidades. Pero es donde volvemos al mismo tema, ¿no? Entra la corrupción, doy a lo mejor la mordida o doy esa lana, me dejan construir, pasa algo como el 19 o como el del 7 y pues evidentemente el poco patrimonio que uno puede tener se va a la nada, ¿no? Y si son terrenos ejidales, pues peor, claro, porque ellos no necesitan prácticamente el permiso y levantan y pues no. Pero bueno, eso era algo que se me había olvidado. Y en cuanto al tema de los partidos políticos, sí, en efecto, fue Andrés Manuel López Obrador el primero en soltar esto, y yo creo que es el primer oportunista de todo esto, ¿no? A final de cuentas, nosotros somos buenos, somos la Esperanza de México. No, el partido Morena para mí ya se perdió, ya está totalmente en otro concepto para mí, forma de ver las cosas. Ha sido un protagonismo brutal y luego han seguido todos los demás. Yo soy de la idea que si ellos van a renunciar a un presupuesto, la cantidad que sea, 10 millones, 1000 millones, ya ni sé cuántos, bueno, no me imagino ver esa cantidad, 10 mil millones, bueno, Dios mío, ¿de qué me hablan, no? Si van a renunciar y es con la finalidad de ayudar, que lo hagan. Muchas veces ya han sacado mucho de este lado, ¿no? De nosotros, pues ahora que les toque, y como dices, que lo cumplan, pero no nada más, puede haber en change.org o en otras páginas millones y millones de firmas, como bien decías, pero luego, ¿qué va a pasar? Ahí se va a quedar. A mí el tema que también estoy muy de acuerdo es el tema de que ya en el momento en que ellos decidan, porque hoy creo que el PRI en este caso lanzó una reforma, una iniciativa de reforma para que ellos puedan donar esta cantidad, bueno, no donar, o como le quieran llamar, ceder, o renunciar, uh-huh, ¿no? A eso, bueno, evidentemente, pues, qué bueno. A mí, y si después van a vivir ¿de qué van a vivir los partidos políticos? Pues bueno, podrían vivir de donativos, de aportaciones de los militantes, de los seguidores y de iniciativa privada. Entonces, luego, ¿quién va a controlar eso? Yo creo que la ciudadanía, los jóvenes, hemos puesto a los partidos contra la pared y ellos están asustados. Ahora sí vieron que realmente los ciudadanos podemos, pero vuelvo a lo mismo y con eso termino la participación de este tema. Es, si nosotros no estamos ahí constante, armando bien los temas, no nada más estatal, tiene que ser federal porque lo quieren manejar por estados y eso no es para mí una manera fuerte de hacer ese cambio, tiene que ser a nivel nacional. Entonces, bueno, ojalá y como digo, sea como sea, pero que se mochen, que paguen, que den, que donen, que hagan, pero que ahora sí se nos regrese algo de todo lo que hemos dado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Iván. Pues mira, aquí es una cuestión, siempre he sido esa de la idea o esa ideología de partir que el Estado, los partidos políticos, solamente son un estorbo para el desarrollo de la sociedad. ¿Por qué? Esta vez se vio donde realmente la sociedad, algo que a lo mejor a mucha gente le espanta la palabra anarquía, porque piensan que es desorden, desmanes, sí. Pero no, sabemos que la anarquía, si se analiza bien, es una organización colectiva, organización social para fines o bienes comunes. Y los capaces de sociedad hace unos días nos dio muestra, de alguna manera inconsciente, que la sociedad puede organizarse sin la necesidad de una institución o sin un estado regulador. A lo que voy, lo que van a los partidos, regresando, es increíble que el INE reciba más de 31 mil millones de pesos para presupuesto electoral, cuando el FONDEN, Fondo de Desastres Naturales, solo recibe 9 mil millones. Claro. O sea, la diferencia es abismal cuando lo que se necesita es subsanar ese tipo de desastres naturales. Ahora, a lo que vamos. Una vez más los partidos están haciendo ese populismo o proselitismo electoral de cualquier emergencia. Por más mínimo que vean una oportunidad, ahí se cuelgan para decir, ¿sabes qué? Realmente ya nos aventamos más de 70 años a la dictadura del PRI, jugamos a la democracia con el cambio del PAN, se va a jugar a la democracia ahora en que México es un país de apertura, que todo el mundo tiene oportunidad, que somos libres, posiblemente llegue Obrador. Posiblemente no estoy a favor de él, pero a lo que voy es que
se notó una vez más que la política, el Estado, el gobierno carece de muchas cuestiones. Es increíble que Protección Civil y el Fonden se creen hasta 1986. O sea, tuvimos que esperar a que un terremoto como el del 85 sucediera para crear una institución que nos diera seguridad en cuanto a estructura. O sea, ¿cuántos años nos aventamos sin que una institución regulara ese tipo de movimientos, construcciones, edificaciones? Ahora, el que donen o no donen, pues es que es más que ilógico o redundante pedirlo. Porque ese el presupuesto de los partidos sale de dónde? De impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Entonces sería como absurdo pedir algo que en el fondo nos corresponde. Es como llegar a tu casa y decir, ¿sabes qué? ¿Puedo agarrar esto? Dices, es que estoy aquí, es por lo tanto, pertenece a mí. Entonces, pedir presupuesto a los partidos, que la palabra hasta el mismo término que ocupan, donar. No es donar porque no es caridad, no es porque uno no lo quiera, sino simplemente es la palabra correcta sería destinar, porque es algo que se está necesitando, no es que la gente haya dicho, ¿sabes qué? Estoy pidiendo porque quiero ampliar mi casa, quiero comprar. No, están pidiendo porque se necesita. Y ahora lo que comentaban es primer término, la ayuda se está viendo a un corto plazo. Sí, se va a destinar para cuántos, para la edificación, pero ¿cuánto tiempo va a llevar a esas familias construir o levantar sus casas? Y estamos enfocándonos que aquí en la misma Ciudad de México se está enfocando a la zona centro, lo que es Tlalpan, División del Norte, etcétera. Pero zonas en Xochimilco, Tláhuac sigue con muchas carencias, sigue sin agua, sigue necesitando víveres. Hay zonas de Tláhuac que no han podido recoger escombros. Se dice que Tláhuac es de las colonias más olvidadas, ¿cierto? Exacto. Y por ejemplo, tuve la oportunidad de, con algunas otras personas, acudir a ciertas zonas de la Ciudad de México donde realmente, específicamente Xochimilco, el delegado le dice, sí, si quieres reconstruir o tirar tu barda, necesito un permiso. O necesitas que yo como delegación te emita un permiso. Se me hace totalmente aberrante, burocrático, que en ese tipo de situaciones tú como responsable emitas esa respuesta. Si sabes que si quieres tirar tu barda para poder construir tu casa nuevamente, te tengo que dar yo un permiso. Sí, como que las medidas tendrían que cambiar para obviamente, que para el tema de la emergencia. Se nos ha acabado el tiempo, tenemos 2 minutitos, entonces quiero cerrar contigo, mi querido dramática. Francisco, por favor, adelante. Bueno, antes de que Andrés Manuel, fue la sociedad la que lo exigió. Porque la iniciativa la toma Andrés Manuel, sí, pero de las palabras de la sociedad. Fue la sociedad la que primero dijo, vamos a pedirle a los partidos su dinero. Andrés Manuel dijo, va un 20% de mi, no todo el presupuesto, nada más de su campaña. Uh-huh. Aclarar eso, ¿no? Y sale después todos los partidos a crucificarlo, cada quien con la piedra en la mano libre de culpa. Sale el Frente Ciudadano, ¿no? Conociendo la historia de cada partido, nada nuevo y nada que sea congruente entre ellos. Y sale el PRI también, puff, Andrés Manuel, el máximo peligro ahorita, de México otra vez, como hace 12 años, como hace 6. Entonces, después de esto, el anuncio que se da es de que el PRI mágicamente encontró un vacío en el sistema. Y es lo que sí a mí me causó duda, ¿no? De por qué el PRI encontró el vacío y les pasa la resta a los otros partidos para poder ceder. Después, ¿por qué el Frente Ciudadano renuncia 100% si quieren ganar, ¿no? O cómo planean ganar, en teoría. Entonces, esto de Andrés Manuel sí se me hizo un oportunismo de todos los partidos en general. Yo no diría de Andrés Manuel específicamente, porque cada uno fue oportunista a su modo. Nosotros damos el 100% como Frente Ciudadano. Nosotros seguimos el ejemplo como palabras del PRI porque somos del Verde. Nosotros, el PRI, abrimos la puerta para todos. Yo, Andrés Manuel, no les doy el 20, les doy el 50. Entonces, cada quien a sus masas las maneja como quieren, ¿no? O sea, yo lo hice primero. Y con esto de las redes sociales, donde cualquiera cae, y caímos muchas veces, y hemos caído y seguimos cayendo, inevitablemente, pues es muy fácil, ¿no? Engañarlos. Haces una imagen muy pequeña donde tú sabes que algo es cierto como militante, ¿no? Y no te cuestionas nada, lamentablemente. Que eso es lo importante, ¿no? Cuestionarnos. Pues me da muchísima pena tener que cortarnos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero yo quiero agradecerles que hayan venido, es su casa aquí en Aztele TV, y amigos, nos vemos el próximo lunes. Yo soy Carol Orozco, y a nombre de Alfredo Trujillo les decimos que sigan sintonizando Aztele TV.